Qué bonita es Sevilla, las chicharras, agosto. Del cielo cae plomo fundido. Y lo suyo está tomándose algo fresquito. ¡Uy! Leña. Aquí tenemos a un samurái del modelismo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? El hombre, tú por aquí. Tú por aquí, pero bueno, pero tú por estos lares. Bueno, es una suerte que nos hemos encontrado con Sergio, que es el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Modelismo. Digo, ay, mi sí. ¿Cuánto tiempo lleva la Asociación de Sevilla de Modelismo? Nosotros empezamos realmente, si no te engaño, en el 20, creo recordar. En el 20. 19-20. Vamos, era algo que llevábamos. Realmente fue oficializar pues algo que existía desde hace mucho aquí. Aquí existieron otras asociaciones antes, pero. Claro, porque en Sevilla siempre ha existido mucha afición al modelismo, ha habido siempre un mundillo relacionado con el modelismo, las pinturas de figuras. La ASEM, ya existía. Ajá. La Asociación Sevillana de Modelistas, esa ya existió aquí desde los años 70, además era IPMS. Ajá. IPMS Andalucía Occidental. ¿Qué es IPMS? IPMS es la es International Plastic Modeling Society. Ajá. Creo que tiene sede en el Reino Unido. Ajá. Y esto es, digamos, eso, es una sociedad internacional de asociaciones de modelismo. Uh-huh. Y nosotros éramos de los más antiguos. Bueno, éramos. Aquella asociación que fue, de los 70, y bueno, acabó como todo, tiene un ciclo y uh-huh. acaba muriendo. Entonces, bueno, hubieron otros grupos. Y con esto de un poco de la, quizá un poco antes de la pandemia y tal, pues ya decidimos volver a juntarnos. Muy bien. El grupo grande de amigos y bueno. Y esta asociación ahora mismo tiene una actividad que está siendo muy potente, el concurso. Bueno, no está mal. La verdad es que ha tenido aceptación. Teníamos ganas de que hubiese, en parte de la asociación era por eso, teníamos ganas de que hubiese un concurso en Sevilla, que hacía muchísimos años que no se hacía concurso grande. Y gusta, entiendo que gusta, tenemos opiniones con mucho cariño de la gente del resto de España. Además, a nosotros nos gusta atender a todo el mundo como se merece en esta ciudad y bueno, ya sabes cómo somos aquí, ¿no? Una cervecita por delante, somos amigos de cualquiera. Y oye, intentamos, hay mucho concurso en España, mucho concurso potente, y, oye, intentamos que el nuestro pues esté al menos a una altura que no deje a la gente indiferente. Bueno, poquito a poco, estamos empezando. Supongo que el concurso tendrá pues talleres, tendrá venta. Como todos los años, pues en su zona de tiendas, El problema de las fechas suele ser también complicado, hay mucho concurso, las tiendas intentan estar en unos u otros según el número de venta, pero al menos 6-7 tiendas importantes tenemos, zona de tallercitos, sobre todo para los niños estamos siempre intentando que los niños sí, tengan. Sí, muy importante siempre. Generar nuevos modelistas, enganchar el hobby. Estupendo. ¿Y qué fechas tenéis programadas para este año? Este año hemos cambiado y lo hemos anunciado al primer fin de semana de noviembre. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 de noviembre. Mejor, un poquito mejor clima, además así no coincidimos con otros concursos grandes, no nos pisamos. Uh-huh. Quieras o no, hemos liberado un poco esa fecha de diciembre que venía cargada. Para este año venía más cargada, venía más fuerte. Sí. Estupendo. Bueno, pero Sergio, tú no eres solamente vicepresidente de la Asociación de Modelismo. No cobro un duro tampoco. Tú eres, para mí eres el samurái del modelismo. Lo tuyo, ¿cómo te llevó a ti cómo llegaste al modelismo? Hostia. Hombre, es fácil, a ver. Mi padre ya hacía maquetas en los años 70, desde lo porque sigue haciendo. Esto. Mi padre es un monstruo. Tu padre para mí es un ídolo. Fuera de serie, del plastiquito y. Ya en los 70 hacía maquetas, entonces lógicamente yo desde pequeño pues tenía que tener las cajas de maquetas encima del mueble porque ya hacías por echarle mano, te subías al mueble, aquellas airfix maravillosas de figuras. ¿Y tú eras muy de figuras durante una época? Yo me considero figurero. Ajá. Yo soy figurero que estoy haciendo carros. Y además a mí me gusta esculpirlo, yo me dedico, porque yo no compro figuras, ¿no? A mí me gusta la escultura, modelo y esculpo figuras. Modelo, esculpo, figura, al igual que me pasa con los carros, me dedico a echarle plástico.
a echarle plástico porque vienen incompletas, vienen incorrectas, yo soy un maniático de esas cosas. Yo te he escuchado alguna vez decir que tú no te has dedicado a este hobby para montar puzzles. No, no, efectivamente, son puzzles numerados. Entonces no tiene atractivo para mí. Oye, yo respeto a todo Cristo, pero a mí me gusta llevar la maqueta un poquito más allá. Entonces, bueno, hay que echarle, si hay que meterle un tornillito aquí, se le mete un tornillito. Yo te resaltaría de tus modelos tres cosas. Tres técnicas tuyas que me fascinan: el cimerit, la soldadura y el uso de plasticar. Sí, digamos que el 80% de lo que yo hago en una maqueta, la verdad que sí. Sí, porque el plasticar, tienes una especial predilección por hacer los detalles con plasticar y rehuir del fotograbado y del metal. Al fotocortado, como dicen nuestros amigos allende los mares, el fotocortado yo le huyo, no me gusta el metal. Y mira que mi trabajo real, me paso el día entre metales, pero le huyo porque también hay que pegar con cianoacrilato, cosa que odio. A ver, si un fotograbado se puede, las piezas que ofrece un fotograbado se puede hacer en plástico, prefiero replicarlas en plástico y pegarlas con pegamento. Yo pienso lo mismo que tú, en mi caso es por una intolerancia que tengo, una alergia que tengo al cianoacrilato que me ataca mucho a la nariz, pero el tuyo es porque no te da la gana. No me da la gana, ¿verdad? No tengo problema en usar cianoacrilato porque, bueno, lo uso y tengo varios botes, como todos tendremos, ¿no? Y no se me seca, pero no me gusta. Prefiero dejarlo un poquito al margen. Y veo que sobre la mesa tenemos un ejemplo. Alguna cosita. La había traído. Ahí. Es que lo traía a la revisión del niño. Esta es la última pamplina con la que estoy liado. Cosas de esas que haces porque, bueno, porque te da el capricho. Yo soy muy caprichoso montando. Y además una tamilla. Ya sabes que yo. Son muy bonitas las marcas modernas, pero a mí Tamilla me apasiona. Es el plástico que te gusta, ¿no? Por las tres razones. El mejor plástico del mercado, un plástico duro, a mí no me gustan los plásticos blandos. El encaje que es excepcional. Y la tercera y la mejor de todas es por la excelente y maravillosa falta de detalle en las maquetas de Tamilla, ¿sí? Que obligan a tener que echarle plástico. Es claro. Que eso es lo que yo veo en Tamilla. Que tantas veces lo hemos comentado, los modelos de Tamilla son como un término medio. O sea, si tú te sacan un T55 es para que tú puedas llevarlo hasta un T54, cualquier versión. Que le puedas echar plástico encima para hacer tus modificaciones. O en este caso en el Hezer, sí. Es un término medio de Hezer, como Hezer vale, pero claro, tú tienes que luego hacer la versión que te gusta. Sí, hay que estudiarlo mucho. Tú ya sabes, además sabes que yo me pego semana leyendo, visualizando fotos, todo tipo de... para luego llevarlo y plasmarlo. Y hombre, esto es que le faltaba, era hueco, no tiene interior, lógicamente, pero claro. Claro, ibas a poner una escotilla abierta. Sí, lleva las dos escotillas abiertas, aunque lleva figuras también, que poco se ve, no se ve prácticamente nada de interior, pero le faltaba un mamparo, mamparo que separase del motor. Bueno, pues empecé pues metiéndole un trocito de plástico, simplemente liso. Y ya dije, bueno, pues al menos lo que roza por la escotilla por arriba. Y has acabado poniéndole la radio, las conducciones del aire. El cebador de combustible, el tropotofientos tornillos. Maravilloso, maravilloso, bueno, maravilloso. Está entretenido, por lo menos. Hombre, yo te puedo decir no que... No estoy robando en la calle. No. Mientras hago esto. Pues oye, que del modelismo se puede salir, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Y qué necesidad habrá? Yo lo digo mucho en mi directo. En mi directo, Sergio es un auténtico sensei del modelismo. Para mí es guía, él y su padre, de cómo se tiene uno que plantear el modelismo. Y realmente os recomiendo sus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, yo realmente... ¿En las visitables? En las decentes. Bueno, tengo una paginilla, un perfil de estos en Facebook, que es Maquetas S. Rosado, y en Instagram. También tengo otro que es PNTR 222, como Panther, PNTR 222. Y bueno, ahí cuelgo alguna foto de las locuras estas, de plastiquito. Genial, Sergio. Tampoco me gano yo la vida con eso. Pues, tío, como siempre, un placer encontrarme contigo. Aquí. Leche, madre mía, aunque haga la calor que hace en Sevilla. Hoy corre aire, por lo menos.
Oye, vas a seguir haciendo ahora mientras te tomas el cafelito, vas a seguir montando el Hester aquí, ¿no? Sí, pintarlo no, si no te importa, ¿verdad? Pero sí, traigo las cuchillas y... Sí, ¿no? Trae el kit de supervivencia del modelista. Siempre, siempre hay una cuchillita encima. Bueno, pues entonces no te interrumpo y te dejo que sigas con el Hester, que le tienes que poner las ruedas. Joder, pues sí. Tío, como siempre, un placer verte. Tío, a cuidarse. Venga, igualmente, hasta luego. Esto es Sevilla, Sevilla en verano.